el lugar de las mujeres durante el periodo colonial y su reubicación en el nuevo orden tras la independencia. Y cuando hablamos de este proceso independentista, tenemos que diferenciarlo entre una primera etapa política seguida muy de cerca de la etapa bélica y luego de la consolidación de los estados nacionales a partir de la conformación de ese proyecto nuestroamericano que fue la República de Colombia. Esto es el final del conflicto bélico y el reparto del poder, que es un elemento supremamente importante, ¿verdad?, en todo este clivaje ideológico, sobre todo con respecto al papel de las mujeres, que las redujeron y las devolvieron o intentaron devolverlas al espacio doméstico, y en muchos casos se les pagó con el olvido y el destierro por sus servicios patriotas. En el caso de Manuela, no la amante, sino la colaboradora en la campaña del Perú, la condecorada por el general argentino José de San Martín con la Orden Caballeros del Sol, la cual además fue otorgada por 114 mujeres en Lima, es decir, no solamente fue Manuela la condecorada en ese momento por sus aportes como colaboradora, pero también como militar, sino que también fueron condecoradas 114 mujeres más. Aquella que también fue la asistente, la secretaria, la archivista y, por qué no, la compañera de nuestro Simón Bolívar. Sin embargo, entre los epítetos de sus coetáneos en Perú, en Bogotá, incluso aquí en Caracas, ¿verdad?, se machacó más bien la consigna sobre Manuela, que todo este bagaje, todo este trabajo, todo este accionar vital, ¿verdad?, lo que se decía de ella es que es lo que se debía esperar de una bastarda, tal como lo reseñaste, Diana. Como clara simbología del papel de la mujer en una historiografía interesada en mantenernos bajo los parámetros de la sumisión. El encuentro que hoy conmemoramos se dio en el marco de una de las acciones bélicas más importantes para la causa libertaria de la América del Sur, la Batalla de Pichincha, que acabamos de celebrar en un evento maravilloso liderado por nuestros amigos del Centro de Estudios Simón Bolívar, cuyo liderazgo indiscutido fue la del propio Bolívar y, por supuesto, la de nuestro mariscal Antonio José de Sucre, pero también de un contingente de seres dominados que heterogéneamente se nominaron populacho, plebe, gente común, en las que también calzaban las mujeres por pertenecer al género de las naturalmente dominadas según los dictados de la estructura social colonial. Ese populacho, esa plebe, esa gente común, tuvo también rostros de mujer, muchos, como estas 114 compañeras. Esa historiografía interesada solo en los ardores de Manuel y Simón, en general no han reseñado que la marimacho, como también la llamaron muchísimas veces, había sido condecorada antes de este encuentro por otro libertador suramericano, el general José de San Martín, como ya lo reseñamos, por su decisivo apoyo y acción en la causa de la libertad, que en ocasión del baile del 16 de julio, esa misma noche, luego de la entrada triunfal de Bolívar y Sucre en Quito, amén de los bailes, porque Bolívar amaba bailar, que disfrutaron, sus intercambios fueron, además, de calibre intelectual. En recientes documentos que se han podido recuperar, o la poca documentación que se ha podido recuperar del acervo de Manuela, ¿verdad?, las crónicas reseñan cómo entre baile y baile las conversaciones, ¿verdad?, giraron en torno a el sentido libertario de esa hora independentista, y sobre todo para este lado del continente, así como muchas premisas vertidas por filósofos, políticos o legistas, ¿verdad?, que ambos fueron cultivando en sus devenires vitales. De manera que una mirada atenta a este encuentro, así como el desarrollo del periodo independentista, debe dar cuenta de la participación decidida de las mujeres,
que se posicionaron más allá de esas virtudes consideradas viriles para la época, tales como hacerse espías, soldadas, troperas, enfermeras, etcétera, tal como lo hizo Manuela, a pesar de su condición, digamos, acomodada en la sociedad quiteña. De allí que sea importante rescatar los rostros y acciones de las mujeres en este momento axial para Venezuela y para el resto de lo que hoy somos como continente americano. Tenemos entonces, por ejemplo, con la segunda batalla de Carabobo, en donde se empieza a visibilizar, y esto para el caso venezolano, por supuesto, la participación de los sectores sociales dominados, fuesen estos esclavizados, mestizos, pardos o mujeres, y que habían sido siempre relacionados con, como parte de la barbarie emancipadora. Como ejemplo, tenemos los partes de combate que hemos podido estudiar y se desprende que el ejército libertador que acudió a las inmediaciones de Tinaquillos en el marco de esta batalla, la hizo de forma ordenada, como lo señaló Bolívar en uno de sus memoriales, y no como un factor de barbarie e incivilidad, como ha sido legado en cierta historiografía patria, por decir lo menos. Es decir, ya no eran aquellas hordas de negros esclavizados, de pardos fanatizados por la religión o indígenas indiferentes o perezosos, como habían sido tenidos desde el periodo colonial, o de mujeres que seguían a sus maridos, hermanos o padres sin mayores expectativas que estar junto a ellos. Adjetivos calificativos que acompañan buena parte de los discursos de muchos de los representantes del sector dominante a la hora de puntualizar las características de los individuos del pueblo plebe. ¿Significa esto que asistimos al momento de la develación de una sociedad marcada intrínsecamente por una mentalidad de y para la exclusión? Fuerza motriz que jaloneó los avatares por las luchas de la libertad, y de allí la importancia del pensamiento legado tanto por Bolívar como por Manuela y todo ese pueblo, ¿verdad?, emancipador, sobre el concepto de libertad. Entonces, en esta segunda batalla de Carabobo, decimos, junto con Bolívar, que fue la visibilización de también las mujeres troperas como Manuela, la entrada triunfal de los llaneros, que también eran tenidos como la es de la sociedad, ¿verdad? Y que terminó alcanzando el grado de general en jefe, un hombre también de pueblo, que en ese momento alcanzó el grado de general en jefe, como lo fue José Antonio Páez, y que lideró ese gran batallón que se llamó Los Bravos de Apure y que pervive todavía hoy en nuestro estamento militar, ¿verdad? Con Bolívar, repito, fue la visibilización de los negros libertos y esclavizados que atendieron la enseña libertaria desde la óptica patriótica que ofreció el líder indiscutido. Esto es la libertad de ser considerado como seres humanos, iguales en dignidad y derechos, y además ya no como parte de un pueblo, digamos, en este jaloneo de sumisión, sino a partir de los escritos planteados, por lo menos desde 1819, a viva voz por los propios decretos de Bolívar, tanto en Angostura como en Boyacá, Cartagena, Caracas, y después con este encuentro Bolívar y Manuela. Así las cosas, en la segunda batalla de Carabobo no solo participaron los que hoy llamamos militares de carrera, sino también hombres y mujeres del pueblo plebe, porque también ese es otro concepto en el que seguimos insistiendo en trabajar, porque también es un concepto tan heterogéneo, pero también tan utilizado, tan tergiversado desde una ideología otra vez para la dominación. Y entonces por eso la diferenciación, cuando hablamos de pueblo, lo acompañamos con el de plebe, para que sepamos que nos estamos refiriendo siempre a los sectores dominados, en los que también estamos, en algunos aspectos, todavía incluidas nosotras.
Entonces, en las crónicas de la época se consigna la participación en esta batalla de Carabobo de al menos 14 mujeres e incluso de cómo el perro Nevado Simoncito murió en esa batalla atravesado por una lanza. Esto como una anécdota al margen. Si nuestras miradas se posan en las sensibilidades de las féminas que abrazaron o acompañaron a sus cercanos en la causa emancipadora, podríamos entresacar en especial el cariz que signó la insurgencia en sus mundos particulares. Tal como lo señaló en sus memorias Antonio Leocadio Guzmán, al recordar a las viudas de los mártires independentistas, vale decir, esposas, madres o hermanas de buena parte de los líderes de la gesta. Cito, esposas fieles, disfrazadas de esclavas y también de hombres, bajaban a profundos sótanos, gemían a las puertas de las bóvedas y también en las playas, fijos sus ojos en los horribles pontones, o corrían desoladas y enloquecidas a abrazar a sus esposos, que marchaban al patíbulo y eran rechazadas por las culatas de los fusiles. Pero bien pudo el señor González averiguar que esas eran madres, hijas, esposas y hermanas de nuestros mártires, aquellas que fueron azotadas largos y amargos tiempos en pleno día, en sus casas, en las calles, por las godas y sus esclavas. Esto es una cita que tomamos de Datos Históricos Suramericanos de la autoría de Antonio Leocadio Guzmán. Otra forma de apreciar el rol de las mujeres en el proceso independentista es a través de actitudes que rozaron con el desprendimiento hasta de sus vidas con el solo fin de colaborar con la causa patriótica. Así podemos reseñar lo presenciado por un oficial quien le escribió a un amigo en Caracas sobre las vicisitudes de los que corrían, de los días que corrían en 1814, es decir, en el famoso año terrible en la localidad de Valencia. De allí tomamos el siguiente relato en la que se destaca la importancia de este sector social invisibilizado. Cito, el occidente en el día se halla tan exhausto de todo que el mismo Cajigal ha llegado a no tener más que una res para comer por él y sus tropas. Así fue que a los soldados solo les tocó piel y es tan grande el descontento por esta y otras razones de los pueblos del interior con nuestros enemigos que las pocas mujeres que han quedado en San Carlos han envenenado a los soldados de Granada, por lo cual han pasado por las armas a 10 o 12. De manera que la visibilización de las mujeres se empezó a denotar a partir de enfrentamientos como la batalla de Boyacá en 1819 o la segunda batalla de Carabobo dada en 1821. Es así, para lo que conocemos como Venezuela en términos territoriales, Carabobo significó la liberación de aquel territorio que yacía por esa fecha en manos de los ejércitos de la causa monárquica. Al repasar una y otra vez las fuentes historiográficas, evidentemente que descollan los liderazgos indiscutidos de Simón Bolívar, José Antonio Páez, Manuel Cedeño y Ambrosio Plaza. Sin embargo, los grandes contingentes de soldados compuestos de llaneros, mestizos, negros, esclavizados e indígenas que combatieron al lado de los próceres son casi hoy desconocidos. Estos combatientes, otra vez, se hicieron acompañar de sus esposas, hijas, madres, hermanas, etcétera, las que tampoco han sido debidamente reportadas en los memoriales de nuestra historia. De allí la importancia de volver a analizar una y otra vez, por ejemplo, una fuente tan importante como los juicios de infidencia. Hacia 1821 se habían sucedido distintos movimientos bélicos en los escenarios llaneros, orientales y andinos de la antigua Capitanía General de Venezuela. Los ejércitos comandados por nuestros próceres no solo admitieron a todo aquel varón que se animara por la causa patriótica, también se fueron incorporando mujeres herederas de las prebendas coloniales, como algunas mantuanas, pero que decidieron acompañar a sus familiares o cercanos, procurando espacios de cohabitación con los revolucionarios, colaborando con donaciones en metálico, joyas o víveres, o de las muchas que decidieron luchar a la par en los propios campos bélicos. Vienen así a conformarse en grupos femeninos que expresaron a viva voz y en acción sus deseos de libertad. Alguna en tanto parientes de líderes regionales o nacionales, otras como las mujeres del pueblo, las llamadas troperas, vivanderas, soldaderas o batería de mujeres, cuya referencia más antigua la tenemos con el coronel Manuel Villapol, que en 1812 creó en Maturín una división de corte militar compuesta fundamentalmente por féminas. Las patriotas devenidas de distintas clases sociales se desempeñaron en las filas de los ejércitos emancipadores
Es verdad, como cocineras, enfermeras, curanderas, pero también como espías, como soldadas. Para muchos significó disfrazarse como a tales soldados con el fin de tomar parte en los combates, tal como quedó evidenciado en Carabobo en 1821. Allí reconocieron entre las bajas varios cadáveres de damas que pelearon la liberación de Venezuela en la localidad de Tinaquillo. Lo que significa que, de los 6.500 soldados contabilizados en las cuatro divisiones organizadas, al menos unas 600 mujeres fueron parte de lo que hoy conocemos como glorioso Ejército Libertador. Llamativamente, nuestra historia casi no da cuenta de la participación femenina ni en la jornada de Carabobo, ni de buena parte de lo que fue el periodo emancipador. Algunos nombres, como los de Luisa Cáceres de Arismendi o Josefa Camejo, son mencionadas. Pero también debemos sumar figuras como la de doña Dominga Ortiz, esposa de José Antonio Páez y reconocida como la primera enfermera del Ejército Patriota. Organizadora, además, de un grupo de samaritanas desde 1816 para atender los heridos en combate. La propia Josefa Camejo, quien en compañía de Manuela Tinoco, se vistieron con ropaje masculino para engrosar las filas combatientes. Y aunque también fungían como acarreadoras de agua o cocineras, cumplían funciones en rondas nocturnas o escoltaban como capitana, en el caso de la Camejo, un grupo de 15 hombres, lo que le valió el mote de la Juana de Arco venezolana. Estas mujeres de pueblo, anónimas, troperas como Juana la Avanzadora, Cira Timerán, Josefa Rodríguez, Teresa Salcedo de Márquez, Ana Josefa Peñalosa de Núñez, alias La Conspiradora, bregaron más allá de los condicionantes estamentales achacados por su condición de género. Vale decir, más allá de las funciones propias de cocinar, cuidado del hogar, resguardo de hijos, administración de bienes, bordados de banderas, uniformes o escarapelas. Por lo que es menester equiparar entre los estudios sobre el pueblo plebe insolentado el quehacer de muchas troperas, cuyos rastros se pueden hallar con no pocas dificultades cerca de 1810 y que no cejó sino hasta bien adelantado el ciclo revolucionario. Así como se hace invocación a las hazañas de líderes y soldados, se debe también conmemorar el arrojo y desprendimiento de las que lucharon bélicamente, las que cuidaron y sanaron heridas, las que alimentaron a sus soldados, sea por cuestiones de cercanías familiares o de vecindad, sea por participar de un circuito económico, como en el caso de las vianderas y troperas, que seguían a estos ejércitos, o las que se ocupaban de labores de arreo de ganados y otros seres animales. No en balde, el 17 de diciembre de 1819, por decreto del Soberano Congreso de Venezuela en la antigua Angostura, el propio Bolívar reconoció la participación de los soldados del pueblo en las que se incluyó la participación femenina en la batalla de Boyacá, esto es, 2 años antes de la inolvidable batalla de Carabobo, cuyo artículo 3 otorgó premios, recompensas y, más importantes, reconocimiento a, cito, los patriotas que se le reunieron y las personas que se han distinguido extraordinariamente en favorecer la victoria en la batalla, sean hombres o mujeres, quedan declarados y reconocidos por libertadores de Cundinamarca. El encuentro entre Manuela Sáenz y Simón Bolívar en Quito nos debe concitar a mostrar que las mujeres hemos sido más que monumentos a la vieja consigna de la virtud, la sumisión y la castidad. Pues esta sí que ha sido, como dijera nuestro inolvidable José Manuel Briceño Guerrero, una carga demasiado pesada. Este encuentro amoroso y libertario constituye una punta de lanza para seguir escrutando y bregando como pueblo y como mujeres que en perspectiva histórica, cito a Manuela Sáenz, sienten el mismo interés de hacer la lucha porque somos criollas y mulatas a las que nos pertenece la libertad de este mundo. Legado de Manuela Sáenz y de todas las mujeres de nuestras patrias y ejércitos, pueblos libertadores. Muchas gracias.